Hechos 10, si recordáis, Pedro ha tenido una visión a la misma vez, o casi a la misma vez, que Cornelio ha tenido también otra visión. A Pedro el apóstol se le ha dicho que ya no hay nada prohibido, si Dios permite comer de todo, todo está abierto para todos, ofreciendo, como vemos, el Evangelio tanto a judíos como gentiles. Y unos días antes, Cornelio ha visto una visión donde alguien, un hombre llamado Pedro, tiene que venir y exponerle algo que le falta, aun a pesar de que era un hombre temeroso de Dios. Han ido los criados de Cornelio, se han citado con Pedro, y Pedro ha ido a ver qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que el Señor tenía para acá. Se han encontrado, Pedro, con una congregación de gentiles, es decir, no judíos, muy lejos para el concepto judío de salvación para ellos. Y leemos así, versículo 34. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nos encontramos ante el primer discurso, al menos así señalado en el libro de Hechos, que se trajo a los gentiles, un sermón que fue movido por las circunstancias en las que se encontraban y que fue directamente a una congregación, aun cuando habían venido algunos judíos cristianos con Pedro, a una congregación de gentiles. Cornelio ha reunido a su familia, a los criados y amigos, y ha formado allí un grupo expectante, deseoso de ver qué es lo que aquel hombre que había visto en la visión, Pedro, tenía que traerles. Esta situación es interesante para nosotros desde el principio. Es un mensaje que los estudiosos, cuando lo miran en este corto sermón que tenemos aquí, que se supone que podría haber sido bastante más largo, posiblemente fue pronunciado en arameo. Pedro venía de una tierra de Galilea, hablaba en arameo, en hebreo, y alguien tuvo que traducirlo. Entonces se supone que hubo intérpretes que lo traían a latín. Aun cuando Lucas
nos ha hecho la narración en griego. Es decir, Pedro el apóstol está predicando en arameo y los que lo están escuchando es en latín, alguien le tiene que estar traduciendo por intérprete y después a nosotros nos llega en griego y después tiene que llegar, claro está, la traducción en español. Pero a pesar de esa amalgama de idiomas, nos dicen que tal como se pueden ver en este pasaje, en este sermón, se ven arameísmos, es decir, cómo eran fórmulas o formas del lenguaje arameas, pero que alguien las ha tenido que interpretar y que después las ha tenido que escribir. Vosotros sabéis muchas veces, aquellos que sabéis varios idiomas, que a la hora de interpretar, de traducir del inglés al español o del español al francés, muchas veces se hace de una manera muy literal que se nota que está siendo dichas o traducidas por alguien que no es su idioma. Bueno, pues eso lo encontramos aquí. Es una línea de bosquejo donde podemos ver que ha tenido que hacerse un cambio de lenguaje, que hay que buscar una adaptación de cultura, que hay unas personas que estaban muy lejos de la mente de aquellos judíos cristianos que podían alcanzar con el Evangelio. Y que incluso nos dicen que la manera en que está hecha este bosquejo, este sermón, encaja muy bien con el Evangelio de Marcos. Marcos no había sido un discípulo del Señor, pero había hecho un Evangelio, se supone, dirigido por los recuerdos, las enseñanzas de Pedro. Pedro trae un mensaje que encaja muy bien con el Evangelio de su discípulo Marcos. Todo esto es interesante porque nos está introduciendo, como ya decíamos hace ya algunos domingos, en un mundo nuevo. Las fronteras se han roto, se están rompiendo. El Evangelio se había abarcado, como nos dice en un principio, en Galilea y en Judea. Han sido unos cuantos judíos los que han entendido el mensaje del Señor Jesucristo. Está encerrado en una pequeña frontera. Quizá se han alcanzado algunos por el Evangelio que vienen de otras tierras, pero que no sabemos de ellos cómo les fue cuando volvieron a sus países. Pero ahora lo que estamos viendo es el muro de división se está rompiendo. Y todo va a cambiar para la mentalidad de Pedro. Mientras tanto, vemos también, como hemos leído en los capítulos anteriores, la preparación de Pablo, que será el apóstol de los gentiles. Aparte de las lecciones espirituales que esta historia, estas narraciones o capítulos que estamos viendo nos puedan decir, todo lo que está implicando es extraordinario y sorprendente para ti y para mí, porque fue cómo llegó el Evangelio al resto del mundo, cómo estaba dentro del plan de Dios. Cornelio y Pedro no fue una anécdota de la historia, sino que fue un plan preparado por el Señor para introducir el Evangelio, con que también sobre los gentiles viene el Espíritu Santo, dicen aquellos creyentes que habían venido con Pedro, con que también para ellos, entonces ya no va a haber fronteras, y va a haber el Evangelio, va a estar el Evangelio por todas partes. Bien, yo quisiera que analizáramos este mensaje, el primer mensaje gentil a una congregación no cristiana, de manera pública y ordenada. Fijémonos bien en los detalles que se nos están narrando. Creo que lo podríamos dividir en 6 partes, podremos ver 3 hoy, podremos ver otros 3 el próximo domingo. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es algo que se había convencido él anteriormente, ante la visión que había tenido aquella casa alta en Jope, donde había visto que ahora el Señor ya no tenía barreras, pero todavía quedaban las dudas. Ha avanzado un poco en el conocimiento cuando justo el Espíritu le dice: baja, porque aquí tienes a unos criados que te buscan para que vayas a los gentiles. Y Pedro los recibe, los trata y va con ellos. Pero aún así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todavía Pedro no ha asimilado. Y cuando se encuentra con aquella congregación expectante, deseosa de escuchar las palabras, el sermón de Pedro, dice: ahora cuando me doy cuenta de que no hay diferencia delante de Dios en raza
o en nación para ofrecer el Evangelio. Y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Señor no hace acepción de personas, ya no es únicamente para Israel, sino que es para el resto del mundo. Aunque, dice, es para todos, pero Dios se agrada del que acepta, del que le busca, del que tiene interés, del que se acerca y trata con Dios. Que Dios se agrada, busca a aquellos que le temen o que hacen justicia o lo recto. No es algo que Pedro está aprendiendo, sino que ya mismo Miqueas lo estaba diciendo. Donde el Señor no se agrada por el color de la sangre, todos tenemos la misma sangre, ni por la cultura, porque al Señor no le interesan las culturas, ni por las razas. El Señor se agrada y busca, dice ya Miqueas en el pasado, de aquellos que le temen y que le buscan. Y ahora dice Pedro, con que también entre los gentiles hay hombres y mujeres que le buscan y que temen de su propio estado y que se esfuerzan en hacer las cosas bien. Aquí lo estamos encontrando en aquella congregación, aquel pequeño grupo, intentando comprender y entender qué es lo que está ocurriendo con sus propias vidas. Es algo que el Señor Jesús también había dicho en el pasado, de que todo aquel que busca, halla. Por tanto, tiene que haber el deseo en el corazón de buscar. Todo aquel que llama, se le va a abrir. Tenemos que tener el anhelo por llamar a la puerta del cielo, a la presencia de Dios. Es verdad que todo esto lo está organizando y obrando el Espíritu Santo. Esto no va a ocurrir de Cornelio y de Pedro y del encuentro y de todos los demás detalles si el Espíritu, como hemos visto, no está actuando. Pero el Señor, fijaros bien, el Señor no va a ofrecer el Evangelio porque tú seas hijo de creyentes, no va a ofrecer el Evangelio porque tengas una cultura occidental o cristiana, no te va a ofrecer el Evangelio porque hayas tenido una formación X o tengas un intelecto especial, ni nada de estas cosas externas, superficiales, que para el Señor son nulas. El Señor ofrece el Evangelio a aquellos en esta mañana que hayáis venido buscando e intentando agradarle. Que el Evangelio está para aquellos que buscan de corazón estar a bien con el Señor. Y por tanto están las puertas abiertas, no hay límites. Después de esta puerta en toda la ciudad, en toda la provincia, en todo el país, en todo el mundo, para ofrecer el Evangelio. Que el Señor no va a hacer distinción entre jóvenes y mayores, entre hombres y mujeres. Que el Señor no se va a fijar en el color de la piel ni en el idioma que hablamos. El Señor dice que el Evangelio está ofrecido y que Él se agrada de aquellos que le buscan y que quieren hacer justicia, quieren hacer las cosas bien, actuar en rectitud. ¿Es esto lo que estaba encontrando Pedro en aquella congregación? Sí, como lo vamos a ver más adelante. ¿Es esto lo que nosotros encontramos en medio de nuestra congregación? Dios lo quiera. Dios quiera que todos los que estéis aquí no estéis buscando el favor de Dios por algo que tengáis o por algo que hagáis material o físico o por el origen que tengáis, sino que de verdad esté en vuestro corazón el buscarle y agradarle y buscarle hasta que le encontréis. La segunda cosa que vemos en este mensaje es la manera con la que Pedro está empezando en aquella congregación específica su predicación. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pongamos el contexto. Pedro sabe quién es el que tiene delante. Al que tiene delante es Cornelio, un jefe militar. Es un jefe militar que ha invadido la nación, Israel y todo lo que está alrededor de Israel y todo aquel mundo conocido. Es un hombre que actúa y maneja las armas, no es un hombre de paz, es un hombre de guerra. Es un hombre que está allí para imponer las leyes, las normas estrictas del Imperio Romano.
Y no solamente eso, sino es un hombre que ha prometido, que ha jurado fidelidad y obediencia a su señor, el César. ¿De acuerdo? Es un militar. Para él, casi, quizá para él no, porque ya estaba convirtiéndose al Evangelio, recibiéndolo, pero para cualquier militar, para cualquier jefe de centuria o de ejército, el ponerse bajo el dominio y la autoridad casi divina del César era fundamental. Bueno, este hombre, que es un hombre de guerra y que es un hombre que se ha sometido, se tiene que someter a la autoridad del César por encima de todo, una palabra del César implicaba vida o muerte para cualquiera, incluyéndolo a él. Y Pedro, por primera vez, nada sensible a la situación política o a los conflictos, empieza su mensaje diciendo que va a hablar de paz en el Señor Jesucristo, que es el Señor de todos. Creo que nosotros tenemos que fijarnos bien y aprender de qué manera presentamos el Evangelio, ante qué congregación estamos y si hay temor o no hay temor. No hay ninguna especie de temor, de compromiso o de sensibilidad a las circunstancias por parte de Pedro. En verdad, el Señor no hace acepción de personas. Aquí estáis vosotros, si en verdad buscáis y queréis hacer rectitud, justicia, el Evangelio es para vosotros. Ahora bien, anunciamos al Señor de paz, y que es Señor de todos. Vayamos por partes. Si leemos en Isaías 48, podéis abrirlo conmigo, es muy fácil de encontrar, y son un par de versículos cortos, pero directos, concretos. Isaías 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dice Yahvé. Y si lo fijáis en el versículo 57, más adelante, otra vez Isaías, en el 57, el versículo 21, vuelve a decir: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esta sentencia que trae el profeta Isaías se extiende a lo largo de toda la Escritura, lo podemos ver desde el propio inicio, con la aparición de Adán y Eva y el conflicto que se desata en el capítulo 3, o la destrucción que viene más adelante con Sodoma o Gomorra, o un poco antes con Noé en su época. Dios ha declarado guerra contra la impiedad y, por tanto, contra los impíos. Y lo han estado anunciando a través de la ley. Se ha anunciado a través de los propios sacrificios de animales, en espera de aquel último sacrificio que fuera el del Señor Jesucristo. Y los profetas han venido una y otra vez y han declarado que Dios es un Dios de ira, ofendido contra el pecado. Y que Dios ha declarado la guerra. No va a haber paz, dice Dios, para los impíos y para los malvados. Nosotros, si estuviéramos en aquel tiempo de los profetas, o si estuviéramos en el tiempo del mismo Pedro, o si estuviéramos en nuestras propias circunstancias analizando este hecho, tendríamos que pensar: Dios ha declarado que los impíos y los malvados son sus enemigos. Ha declarado la guerra. Y ha sido una guerra que se ha extendido hasta nuestros tiempos. Y sigue habiendo un conflicto constante. Fijaros bien cuando vosotros le declaráis la guerra a algo. A veces le declaramos la guerra al polvo, ¿verdad? Y de pronto decimos, nos levantamos un sábado por la mañana, hoy vamos a hacer limpieza. Y hacemos limpieza hasta agotarnos, no queremos dejar nada sucio. A veces son cosas más serias. Y declaramos la guerra a algún concepto que se esté haciendo a través de nuestra sociedad. La sociedad se ha levantado en armas, una gran parte de ella, en contra del aborto. Vamos a declarar la guerra ante lo que nos quieren hacer o lo que nos quieren imponer. Declaramos la guerra ante una situación, conflicto, que nos puede alcanzar.
ante una ley, una norma que ha salido y que a nivel personal nos afecta. Y ponemos todo en el asador, como se dice. Nos envolvemos por completo en este conflicto. Vamos a dejarnos la hiel y la piel en luchar contra aquello que creemos que es injusto o que es inadecuado. ¿Cuánto más Dios? En el momento que dice que declara guerra, no va a haber paz para el impío o para el malvado. ¿Y cómo será el aborrecer de Dios? ¿Cómo será su ira? ¿Cómo será su furor? Si ante nuestras advertencias que hemos dicho en algo concreto, alguien rompe la norma y sigue, cuando hemos dicho no lo aguanto más, no lo voy a aguantar ni una vez más, y de pronto viene alguien y nos dice aquello que no íbamos a aguantar más, y nuestro furor se desata, sin control es cierto, pero se desata. ¿Cuánto más Dios, que desde el principio ha dicho que declara la guerra al impío y al malvado y no va a permitir que haya paz entre ellos? Este mensaje, según Pedro, es crucial y esencial para que lo escuche Cornelio y para que lo escuchemos cualquiera de nosotros. Le has declarado, le declaras con tu propio nacimiento y con tu existencia llena de pecado la guerra a Dios. No le has declarado la guerra a un país, no le has declarado la guerra a una ideología. No le ha declarado la guerra a un sistema. No es que estés con una dictadura y quieras democracia. No es que tengas hambre y que exijas pan. No es una revolución de este tipo de cosas que al final son pasajeras. Con tu propia actitud, con la propia actitud carnal del hombre, le has declarado la guerra a Dios. Esto es lo que nos va a expresar constantemente la Escritura. No podemos entender el concepto de paz si antes no entendemos nuestro concepto de guerra y de enemistad contra Dios. La dureza de tu corazón se revela contra Dios, está diciendo las Escrituras. Y no solamente cuando es de desobediencia, que la Biblia dice, la ley dice, no mates si tú matas, que no mientas si tú mientes, que no robes si que tú robas. Lo que está diciendo es que tu propia indiferencia, la frialdad de tu corazón, el hecho mismo de darle la espalda a Dios, de ignorar su gloria y su honra, le estás declarando la guerra a Dios. Te has puesto en enemistad con Él. Cuando tú le das la espalda, cuando no le escuchas, estás diciéndolo, no quiero saber nada de ti. Y por tanto Dios no va a quedar indiferente. Y va a volver otra vez con su sentencia clara. No va a haber paz para los impíos. Lo que le estaba diciendo a Cornelio es, mira Cornelio, lo que tengo que tratar no es algo de una característica, algún detalle que te falte en tu camino de la salvación. No es que, bueno, que tengas todo y que lo único que te falta es un control o un equilibrio en las situaciones. No es algo que te tenga que añadir como si fuera una especie de ritual. Has estado viviendo como has estado viviendo, estás en la situación militar o política en la que te encuentras. Ahora, lo que tienes que darte cuenta, Cornelio, es que lo que necesitas es paz con Dios y es Dios quien te la ofrece. Algunas veces pensamos que a la sociedad le falta una buena dirección. Y otros dicen que lo que le falta son motivaciones adecuadas. Hay incluso que dice que, bueno, si hubiera una educación mejor, entonces la sociedad y el hombre estaría mejor. No, el problema no es de cambiar una especie de dirección social o política. La solución no es que eduquemos a la gente y a los niños de una manera distinta hasta ahora. La solución es mucho más interna. La solución es cambiar toda nuestra naturaleza. Hemos nacido como enemigos. Y si no cambian las cosas, moriremos como enemigos de Dios. Y no es que únicamente vamos a tener incomodidades en este mundo, sino que vamos a destruir nuestra vida y nuestra paz para toda la eternidad. Las demás cosas que tú puedas hacer, todo aquello que tú hayas hecho a lo largo de tu vida, le estaba diciendo en esta manera a Cornelio, todo lo que tú puedas haber encontrado significante e importante en tu vida es nulo.
Mira que tú puedas haber vivido e intentado arreglar las cosas en tu vida, no dejarte engañar por la situación política o militar de tu país o de tu ejército, intentar evitar todas las inmoralidades que se daban en medio de los ejércitos. Quizá tú has mostrado un interés y una curiosidad por la religión judía y por las leyes y por el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Todo esto no vale, no te sirve. Sigues estando en enemistad con Dios. Y el hombre podrá hacer todos los esfuerzos, podrá seguir todos los rituales, podrá tener todos los gestos y todas las actitudes. Pero lo que tenemos que empezar es, estamos en enemistad con nuestro Creador. Y eso es de lo más terrible que nos pueda ocurrir. Todo lo demás queda nulo. Ante nuestro enemigo no vale simplemente que podamos sonreír o que tengamos alguna cara de lástima o que hagamos algún gesto con nuestras manos. Estamos delante del Dios que ha dicho que declara la guerra al impío y al malvado. No hay victoria posible delante del Señor. Y si has pensado que hay algo en tu vida que tenga valor delante de Él, te estás engañando. Si crees que Cornelio es suficiente con lo que has hecho, o es esta la manera, el buen camino que has tomado, te engañas, como se engañaron en el pasado. Y se engañaron en la falsa confianza que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Y se engañaron todas aquellas naciones que pensaron que por tener religión ni cualquier dios, idolatría fuera suficiente, se engañaron. No vale cualquier sistema, no vale cualquier forma. Hay guerra entre el ser humano por causa de su pecado y Dios, el Creador justo y santo. Pero nos dice también en esta misma frase contundente que es Dios quien ofrece la paz. No el vencido, sino el vencedor. No el que tiene el ejército insignificante que sabe que no puede tener victoria y que al final se rinde buscando la paz con su bandera blanca. No, es Dios mismo que nos dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme, y Dios entonces envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Ante aquellos que estaban buscando, que pudieron ver su propia situación espiritual y buscaban una solución, dice que Dios fue Él quien envió paz. Vamos a hacer un trato, vamos a entrar en pacto. La decisión de tenernos en paz es de Dios mismo. Es Dios quien quiere restablecer la relación con el pecador. No hay ninguna base para que podamos encontrar las Escrituras que el primer paso para arreglar las cosas sea del pecador. No es el malvado y el impío el que dice voy a cambiar y voy a transformarme y me voy a poner a bien con Dios. No, es Dios quien envía paz, mensaje de paz a los hombres. Si hay posibilidad de relación, de una buena relación entre el Dios creador, santo y justo, y la criatura caída, pecadora y ofensiva, es simplemente porque Dios así lo ha querido y lo ha hecho. Volver otra vez a Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, que seguramente todos conocéis bien. Es la voz de Dios a través del profeta que dice, venid luego y estad en paz conmigo, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos, yo los volveré blancos. ¿Quién es el que está trayendo el mensaje? Dios mismo. No está escondiendo el pecado, pero les está invitando a los pecadores a venir a mí y a estar a cuenta. Vamos a hacer un pacto. Vamos a arreglar las cosas, vamos a quitar la enemistad, no vamos a seguir en este estado. Mirar que Dios podría haber dicho con toda claridad, en lugar de este Isaías 1:18, estas palabras de esperanza, podría haber dicho, la ira va a caer sobre todos los pecadores y que un fuego de azufre, como cayó en Sodoma y Gomorra, podría haber caído en el tiempo de Isaías. O podría haber dicho, me habéis hartado, de tal manera es la hartura que yo tengo que no quiero saber nada de vosotros, como le podría haber dicho en cierto momento a Moisés, ya no quiero saber más de esta nación. Pero no, es todo lo contrario. Nuestro Dios, en su inmensa misericordia que no podremos llegar a calcular ni comprender, ha decidido establecer las relaciones. Ha sido Él el que ha dado el paso.
y ha venido al pecador, ha venido a ti, como pudo venir a Cornelio en sus circunstancias, te viene a ti y te dice, vamos a ponernos bien, vamos a estar a cuenta. Y si tus pecados y tu maldad fuera tan oscura o tan roja, tan malvada, no importa, porque yo los puedo hacer blancos como la nieve. Es nuestro Dios justo y santo, el que no tiene necesidad de nosotros, el que toma la iniciativa. Quiere estar a bien contigo, aunque siempre vaya a ser el vencedor. Ya sea que tu pecado te lleve al cielo, Dios será vencedor. Y si tu pecado te lleva al infierno, Dios será el vencedor. Ya sea que corrijas tus defectos y tu desobediencia y vayas al cielo, será Dios el que lo ha obrado. Ya sea que seas indiferente a la llamada y la invitación de Dios y seas arrogante con tu pecado y te lleva al infierno, el Señor seguirá siendo el salvador, el hacedor, el que toma la iniciativa. No hay nada en ti ni para salvación, ni para reconocer que tenga valor delante de este pacto. Es Él el que toma la iniciativa y la tomó con Cornelio y la toma contigo en esta mañana. ¿Cómo está tu situación espiritual? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Sometida al diablo o en búsqueda del perdón y de la misericordia? ¿Estás todavía aferrándote a tus viejos hábitos? ¿Estás intentando conformarte y engañarte a ti mismo? No va a haber paz para ti ningún día de tu vida si no te pones a bien con Dios. Y podrás ganar el mundo entero y podrás sentirte borracho de diversión y de placer de este mundo y aún así seguir en enemistad con Dios. Lo que necesitas es escuchar su invitación y venir a Él y estar a cuenta y solucionar tus enemistades. Pero no solamente es Dios quien ofrece la paz y es Dios quien toma la iniciativa, sino que es Dios quien provee la paz. Porque volvemos a leer, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esta paz es por medio del Señor Jesús. Es aquel que se nos dice en el Evangelio de Juan que Dios ha entregado para salvación del mundo. No es que estuviera el Señor Jesús anunciando paz, que lo hizo. No es que se dedicara como un otro profeta anunciando las buenas nuevas de salvación. No, nuestro Señor Jesucristo, nos dice este versículo, en el comienzo del sermón de Pedro, nuestro Señor Jesucristo es la paz anunciada por Dios el Padre, creador de todos. Él es la esperanza para nosotros. No solamente es que Él trae la paz, sino que Él mismo es la paz. En otras palabras, ¿estás en enemistad con Dios? ¿Eres rebelde? ¿Eres arrogante? ¿Has estado viviendo en indiferencia a las cosas espirituales? ¿Pero te has dado cuenta de que las cosas tienen que cambiar? ¿De que no puedes seguir así? ¿De que tu enemistad con Dios va a destruir tu alma? ¿Quieres un cambio? Dios te lo ofrece. Y te ofrece esa paz en el Señor Jesucristo. La única esperanza, la única solución que tienes y que puedes encontrar está en Cristo Jesús. Fijaros otra vez en Isaías 53. Podríamos leer Isaías como podíamos escoger otro profeta. Dice Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué manera nosotros podemos establecer nuestra paz con Dios? Haciendo que el Señor Jesucristo cargue nuestra culpa. Por tanto, nuestra remisión, nuestro perdón, nuestra esperanza, nuestra paz está en Él. El apóstol Pablo lo dice aún más clara y sorprendentemente. Si miráis en
La carta a los Efesios. Y os animo a que leáis estos versículos extraordinarios. Efesios en el capítulo 2. Versículo 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Podemos encontrar palabras más sorprendentes y más extraordinarias que estas. Cristo es nuestra paz. Y ha sido dado por Dios, sin ningún tipo de deber o de responsabilidad, para que tú, en esta mañana, como la invitación que se le hizo a Cornelio, puedas entrar en buenas relaciones con el Señor. El anuncio, nos dice el apóstol Pedro, comenzó en Galilea, en Judea. Si miráis en el mapa, es una zona estrecha y pequeña. Es allí donde podemos encontrar a Jesús en su ministerio de 3 años y a los apóstoles llevando el Evangelio alrededor. Es verdad que con el tiempo podemos ver en Jerusalén a los apóstoles y la iglesia extendiéndose. Es una zona pequeña, empezó allí, pero ahora se ha extendido a todos los lugares. El Señor quiere establecer paz con su pueblo, Israel, y lo invita. Pero ahora, el Señor quiere establecer paz con todas las naciones, con todos los hombres, con todas las mujeres. El Señor quiere estar en paz contigo. Quiere que pongamos o que pongas las cosas bien con Él. Quizá has pensado que eras creyente y no lo eres. Quizá hasta ahora has vivido una religiosidad como Cornelio que no es suficiente. Quizá has pensado que porque has hecho unas cuantas cosas buenas y has intentado ser un poco honesto en tu trabajo, con tu familia, eso es más que suficiente para Dios. Pero este quizá te condena. Este quizá no es suficiente. Has pensado, bueno, soy buena madre o lo intento, soy buen un hijo o lo intento y voy a intentar cumplir con unas cuantas normas cristianas o con todas si es posible. No te engañes. Constantemente te va a decir las Escrituras, eres pecador y por tanto eres enemigo de Dios. No hay esperanza para ti. Has pensado quizá que lo puedas convencer o que le puedas comprar. Que quizá con algún ritual, con algún compromiso que puedas hacer, vas a encontrar el favor de Dios. No hay victoria delante del Señor. No podrás vencer. Si crees que con traer un poco de ofrenda un domingo o de cantar unas cuantas canciones es suficiente, te estás engañando. Dios vencerá contra tu pecado. Ahora bien, acepta la oferta que nuestro Dios hace. Pon tus ojos en el mensaje que Él trae. Él ha querido tener paz contigo y te ofrece la vida, la persona, la obra de su Hijo Jesucristo. Búscale, tómalo contigo. Si sales de este lugar pensando que vas a intentar ser mejor, más religioso, te estás condenando. Ahora, si sales de este lugar aceptando la oferta que se le ha hecho al mundo entero en Cristo Jesús, encontrarás paz con Dios. Y la Escritura nos dice que no es simplemente la paz la anulación de la guerra. No es simplemente que ya no haya conflicto, es que habrá armonía. Y la armonía entre Dios y tú, redimido, es tan grande que entonces ya Dios dice de ti, ahora te llamaré amigo.
¿No creéis que ese es el mejor y más grande de las metas y esfuerzos que tenemos que buscar? Dejar a la espalda el pecado y aceptar la paz que nos ofrece. El dejar la enemistad con Dios y llegar a ser amigo e hijo de Dios por el Señor Jesucristo. Cornelio, el temeroso, el que daba limosnas, necesitaba escuchar este mensaje. Tú, sea quien seas, venga de donde vengas, no importa tus circunstancias, necesitas escuchar este mensaje, descubrir que la paz solo está en aquel que Dios ha provisto, y ese es Jesús. Amén.